Cuando no ves las cosas, es muy complicado salir de ahí entendiéndolo. Dado un nivel que no había visto los otros días. ¡Wow, qué rápido! ¡Usain Bolt! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Yo con el baloncesto llegué a un punto que parecía que odiaba el jugar. Sentía que estaba jugando porque es lo que había hecho toda la vida. El proceso, capítulo 2. Antes de nada, antes de empezar a hablar de ningún tema, me gustaría mucho agradeceros a todos y a todas el apoyo que recibió el primer episodio, porque de verdad que yo era una serie que saqué, no con miedo, pero con dudas, porque hacía tiempo que no entrenaba, que no lo daba absolutamente todo. Y la verdad es que los comentarios fueron una maldita locura, así que de verdad, gracias a todo el mundo. Lo único que hace eso es darme más ganas de darlo absolutamente todo para esta serie. Que me enseñó un entrenador en Estados Unidos, que es el planteamiento de tiro de Ray Allen, ¿vale? Que básicamente tirar muy cerquita para coger tacto y cuando la metes, echas un paso para atrás. Él lo hacía a ver en cuánto tiempo podía meter pues todas las 5 posiciones hasta llegar al triple. Lo voy a hacer tranquilito, a mí me gusta mucho para entrar en calor. Veo el proceso con Tresco, que está siguiendo el camino que esperaba, y no solo el que esperaba, sino que estamos consiguiendo acortar algunos plazos. Hemos empezado como con un vacío muy grande que se está llenando poco a poco y que cada vez siente más esa necesidad de llenarlo y que no dejarlo vacío como anteriormente. Yo creo que a nivel de hablar con él es las veces que más rápido nos vamos entendiendo. Creo que a veces pues nos cuesta llegar a la misma palabra, conclusión, y cada vez nos entendemos más rápido, y eso favorece mucho que cuando hay un problema, es aquesto o aquello, así. Y eso nos está ayudando mucho a avanzar y a cortar un poco los plazos. Sensaciones con él son muy buenas. Te puedes poner los pies como tú quieras, preparado para correr. No me importa si está este adelante, ahora no me importa, el que tú quieras, que te sientas cómodo. Pero cuando vayas a sprintar, no vale mover el pie adelante. Cuando tú mueves el pie adelante, por ejemplo, estás aquí, ¿no? Y te digo, salir, mucha gente hace pap y sal. Y eso es porque realmente no estás preparado para salir. ¿Qué os pasaba en lo que he estado viendo los vídeos estos días? Que siempre el bote llegaba, ¿te acuerdas? Que lo vimos en el vídeo también. Y cuando llegaba el pie, la bola estaba subiendo. Y eso hacía que luego fueras muy descoordinado en la entrada y no tan potente como podríamos. Si la bola va para abajo, tú tienes que ir para abajo. Si empezamos abajo, ya no puedo ir más para abajo. Entonces, estamos cómodos, aguanto la bola, la aguanto en la mano, si veo que no voy a llegar, y a la vez lo clavo para poder, cuando la bola vaya a subir, ya subir con la bola. Bien, dos golpes, dos golpes. Parado, para el culo atrás. Bien, eso es tremendo. Una más. Eso salió bien, ¿eh? Buena. Buen trabajo. Muy buena. Hacia abajo, ¿eh? Hacia arriba, hacia abajo. Qué buena. O sea, te va a dar la bola primera vez y luego los medios. Vamos a extender en cada lado. Cuando te den la bola, atacas en ese momento. No lo hagas al principio porque si no os quedaremos muy apurados. Cuando te den la bola, voy a acompañar hacia abajo con un bote. Y
y cuando suba solo puede subir una vez. Es decir, si cuando la suba la paro, ya no puedo volver a subir. Tapas con ella, subes con ella. Arriba mejor. Eso es. Siempre adelante. Arriba, bien. El cuerpo, como lo acabas girando ahora, mucho mejor, que ya no está así, sino que ahora ya está bien perfilado. O sea, es que ya subimos equilibrado, ya no es lo de que hemos dicho de la bailarina, eso está guay, tío. Una cosa que me di cuenta cuando hablábamos de mi pasado en el baloncesto, de todo lo que había pasado yo, es como que da mucho por hecho y por entendido algunas cosas que creo que no había explicado bien. Creo que en otro capítulo haré realmente una explicación explícita de todos los momentos y dónde y cómo me sentí en cada uno de esos momentos, pero básicamente yo con el baloncesto llegué a un punto que parecía que odiaba el jugar. No sentía que era el de antes, sentía que no disfrutaba en pista, sentía que estaba jugando porque es lo que había hecho toda la vida. Fue una entrevista hace mucho tiempo, de hace muchísimo tiempo, de Ricky Rubio, que decía: es que el día que yo deje de amar lo que estoy haciendo, que deje de querer en cada segundo estar en la pista, voy a dejar de hacerlo. Y eso, juntamente con un montón de cosas que me estaban pasando en ese momento de mi vida, es lo que hizo que yo dejara de estar enamorado del baloncesto como antes. He seguido muy vinculado al baloncesto de mil formas posibles, con el tema de YouTube, con el tema del 3x3, pero no con esa profesionalidad que tenía antes, ¿no? Y como comenté en el episodio 1, después de mucho tiempo, era el propio cuerpo, era mi corazón que me pedía: es el momento, tienes que volver a entrenar, más que nada por ti y por volver a recuperar un poco el nivel que tenías antes para disfrutar al 100% de este deporte. Cambio de pie, de repente ya marchará, siempre al momento al lado que más tú. En ese momento, si hay un bote más, ya no va a entrar. ¡Ah! ¡Está a un paso! Lo hago sin querer, lo hago sin pensar. Como que te activas a la que ella te da la chance, ¿sabes? Y deberíamos de atacarle cuando le da la oportunidad a ella, estar un poco ready. No tienes que ir muy rápido, tienes que ir preparado para esquitar, preparado para esquitar. Vale, yo he salido lo más rápido que he podido. Estás tirando súper, súper rápido, pero realmente es lo que te digo, no estás preparado para salir. Vale. La postura no hay bien ni mal, pero sí que hay que estés cómodo para correr. Es imposible que te pongas así preparado para correr. Ponte como si fueras a sprintar y así cuando se vaya, ¿sabes? Sales a sprintar. ¡Uf! ¡Qué rápido está! ¡Usain Bolt! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Le tirará el balón aquí arriba. Lo cogeremos también, Frey, irán alternando. No lo pilles con pies juntos, ya lo pillamos preparados. ¿A qué lado vamos a ir? ¿A qué lado o a qué lado vamos a ir? Pues ya los pies preparados para ir. Hoy estoy viendo mucho punto los pies. Vigila eso. Es que, ¿ves? Ahí te veo muy encajado. ¿Sabes qué? No te veo muy encajado. El culo para afuera, siempre. Ahí. Si tienes, ahí, ahí. Cuando te dé la bola, parte más importante, nada de botar y luego pie. Aguanta la pelota, aguántala bien, hasta que realmente lo puedas clavar. Tienes que hacer los dos botes tan rápido que ya no te puedan enganchar. ¡One! Vale. ¿Ves esta postura? Realmente esta postura no está preparada. Llega el pie, la bola está subiendo, pero ya va mucho mejor, ya no está arriba, ¿eh? Mucho mejor, ¿eh? El otro día cuando la bola, cuando el pie picaba, la bola estaba aquí. Hoy cuando el pie va, la bola está aquí subiendo. Pam, pam, y no te pares, como si estuvieras sprintando. Vale. Sí, no te pares. Bola adelante, lo que hemos trabajado, bola adelante. Realmente el segundo te tiene que ayudar para controlar la entrada, ¿sabes? Si no te vas. Ahí, eso. Ahora no te has parado en ningún momento. Si yo te digo corre y para, correrías y levantarías el culo. Pues ahora no lo has hecho. Ahora sí que has estado heavy, ¿eh? Corre, no te pares. No te pares. Cerrar los pies. Sale. Sigue. No te pares después del cambio, no te pares. Intenta no meterte para adentro. Llegarás de sobra. Yo pienso, vale, tengo que cruzar por ahí antes que él. Sí, pero es que si hago el primero corto, para obligarme a hacer el segundo bote, él me pilla, entonces yo al segundo lo hago con él encima. Si no haces el segundo bote, te pillará seguro, 100%. Y cuando te pille además, te pillará subiendo y te echarán fuera. Tendrás que romperle. ¡Sigue! Lo que buscamos. El objetivo que tenemos con los ejercicios que hacemos con él es que, pese a que desde fuera pueden parecer básicos o pese a que el objetivo pueda parecer asequible, no son básicos, son cosas que no todo el mundo trabaja, que no estoy, yo estoy seguro de que mucha gente llega al final de su carrera formativa, incluso su carrera profesional, con dudas respecto a cómo tendría que hacer algunas cosas. Para mí se ven fáciles desde fuera y eso es porque, como siempre, ¿no? Cuando algo se ve fácil desde fuera, no lo es, está con mucho trabajo dentro. Son ejercicios donde hemos eliminado todo lo que sobra y nos enfocamos
en lo que realmente necesitamos. No nos paramos a una cosa que quede bien en el vídeo, sino solo hacemos entrenamiento de lo que necesitamos. Vamos a intentar, recibe, muy cómodo, vamos a movernos súper móviles. Vamos a hacer el mano a mano ahora. Saca el mano, y ahora trabajamos con los pies como hemos trabajado. Bam, lo tiras con el otro. No, pero primero un bote. Puedes hacer estepa con tiro de dos, eso te dejo de tirar, funciona lo que quieras. Recuerda que decidimos con los pies preparados, salimos de abajo, si te lo quieres tirar aquí, perfecto. Si te lo quieres venir aquí de la forma que tú quieras, libre, atrás y tirar. Jugadores de los entrenos pasan por momentos en los que no entran los tiros, y ahí es cuando de verdad cuentan el trabajo. Ahí está saliendo adelante ahora. Vamos a por la racha, tío, ya lo tienes. Abajo. Para los pies, abajo. Eso no me gusta nada, tío. Muchos preguntabais por el tema de por qué hacía cosas tan básicas cuando yo realmente tenía un nivel alto. Y es porque yo al final lo que necesito ahora mismo es eso, es recuperar sensaciones, y la mejor forma de hacerlo es haciendo cosas muy básicas, perfeccionándolas muchísimo, y eso pues al final yo creo que me va a ayudar a después poder hacer pasos más grandes hacia jugar mejor y mejorar cosas que antes no hacía bien, ¿no? Hoy veréis que en el entreno hemos recuperado muchas cosas del primer día, bueno, que realmente no es el primer día, no realmente, pero vosotros también veis un porcentaje de todo el trabajo que le estamos poniendo, pero bueno, hemos recuperado un poquito las cositas que hicimos del primer episodio y le hemos aplicado algunas cositas más, algunas ideas más complicadas con el tiro, incluso con el mano a mano y el bloqueo. Mismo trabajo, solo que Julia está ahí abajo con el escudo. Vigila, porque si te viene a molestar, le rompemos con el... Ahí ya más o menos como puedas, pero igual que está por el siempre. Está guapo por el tiro, está guapo. Cuando no ves las cosas, es muy complicado salir de ahí entendiéndolas. Entonces, es muy complicado salir de ese bucle, y por eso los entrenamientos tienes que dar el primer paso. Cuando empezamos a trabajar con una persona que se ofusca, el primer objetivo que tenemos con él antes de analizarle que si el tiro, que si no, es que entienda de que frustrándose lo único que hace es perjudicar sus movimientos. Van a ser movimientos menos fluidos, vamos a perder el objetivo de vista, y sobre todo, esa frustración no es más que miedo a que las cosas no salgan como tú esperabas, a que tú pensabas que ibas a canastar y fallas, a que tú quieres hacer una cosa y no te sale. ¿Qué tienes que hacer para evitar esa frustración? Entender qué es lo que quieres conseguir, entender por qué no está saliendo lo que quieres conseguir y trabajarlo, y no de una sola forma machacándote, buscar formas innovadoras y creativas que tú entiendas y a ti te sirvan para mejorar en ese aspecto. ¡Nervioso! Contra uno, no pueden. No pueden. Sigue, sigue. ¡No te pares! ¡Hostia! ¡Aquí hay que descubrir! ¡Aquí hay que descubrir! ¡Sale, sale, sigue! ¡Oh, qué bueno! ¡Ah!
Sé que cabe el año 2022. Sí. Voy a hacer una serie perfecta de 25-25. 20, o sea, 5-5-5-5 limpia. Vale. Si no lo consigo, ¿sí? Doy 5 vueltas al velódromo corriendo, ¿vale? Y si lo consigues, las doy yo. Las doy yo las vueltas, ¿eh? Las damos de hecho todos los que estamos aquí. Vale, claro. El Alfonso también, ¿no? Sí, sí, todos estamos aquí. Guille también, ¿eh? Por 5 vueltas al velódromo. ¡A todos! ¡A todos! ¡5! Ha hecho plum y se queda aquí. Ya está un poquito más baja y había calculado, lo que va para descansar un poco. Ya está, gracias. Y ahora mira, asistencia. Mírala. Venga, vamos. Son cosas que me tengo como que ir adaptando también, como que son cosas que yo tengo muy interiorizadas, ¿sabes? Y que me cuesta un poco como el darle naturalidad. Como no, que no, lo sé, lo quiero, lo quiero implementar, pero a veces como que llevo 20 años jugando a básquet y tengo tantas manías, como que hacer el paso diferente, aunque siempre parezca una tontería, para mí es súper difícil, porque claro, mi cabeza lo hace solo. O sea, yo, por ejemplo, lo de votar a la vez que el pie, claro, yo, si no me dices nada, lo hago, ¿sabes? Avanzas y ya estás, ¿eh? Claro, claro, sí. Y nada, también vi muchos comentarios que me comentaban, que me decían el tema de que me rayaba mucho, que cuando fallaba me enfadaba. Yo al final tenéis que entender que llevo más de 18 años jugando este deporte y como que tengo unas expectativas en mí que si no las cumplo, pues me enfado conmigo mismo. Pero es un enfado que yo creo que es bastante controlado dentro de todo y que es para soltarme un poco más. No digo que siempre sea así, digo que a veces, porque estoy seguro que a veces tengo enfados que me perjudican mucho, pero yo cuando lo hago a veces también es como para decir, venga, Tresco, va, espabila, esto lo sabes hacer, que ese tiro tienes que meterlo, que ese bote puedes hacerlo bien, y es una forma para mí de exigirme. Sobre todo yo cuando me enfado conmigo, pero no me enfado con el resto. Así que nada, familia, el proceso sigue. Capítulo 2 lo tenemos hecho. Agradecer muchísimo a Alex, a todo el equipo de Time Chamber por permitirme hacerlo aquí. A Alfonsito, que se está sacando el rabo con la edición y la producción de todo esto. De verdad, cuando me decís que el nivel de esta serie está siendo tan alto, también es porque la gente que está detrás de cámaras, que es Alfonsito, se lo está currando muchísimo. Y nada más, muchísimo apoyo. Reventar este video like si queréis un tercer episodio, un tercer capítulo muy prontito, porque esta serie ha llegado para quedarse. Así que nada más, el proceso acaba de empezar. Nos vemos al siguiente. ¡Chao!